urte ona eduki dut eta oso pozik nago 25. urteurrena ospatzen. Momentu honetan ikuste dute Euskadiko Eskola Kontseiluan gainera lagundu behar dugu hezkuntza sisteman gertatzen ari den paradigmaren aldaketa. Horrekin benetan kompetentzien garapena ardatza izan behar da eta zentzu horretan bai hezkuntza komunitatea bai gizarte komunitatea lagundu behar dau. Eta nik uste dut kontseiluan momentu honetan hor gaude horretarako 25. urte horren horretan gure jardunaldiak hor antolatuta daude eta eslogan nagusiena hori da. Bueno, pues de mi experiencia en el Consejo Escolar tengo un grato recuerdo del respeto y la cordialidad que había, porque después de debates muy fogosos que teníamos en las reuniones, luego acabamos siempre tomando un vino juntos. Y a pesar también, quiero destacar que a pesar de la pluralidad que había, pues me parece que ha habido momentos de acuerdo que han representado un hito, como por ejemplo cuando el Consejo Escolar hizo el documento sobre modelos lingüísticos y detrás del cual, pues si no todos, por lo menos una amplia mayoría con pensamiento muy diferente fue capaz de acordar lo que en la sociedad era muy complicado. Yo resaltaría del Consejo la capacidad de llegar a acuerdos, cómo partiendo de personas que tienen puntos de vista muy diferentes, se ha sido capaz en ocasiones de llegar a consensos básicos. Es verdad que no siempre se ha conseguido y cuando no se consigue, pues sí que se siente un poco como un fracaso, ¿no? Pero sí que se puede decir que siempre lo hemos intentado y lo importante también es ese proceso, ¿no? Yo ese es el valor que resaltaría del Consejo y desde un punto de vista interno de trabajo para mí ha resultado lo más interesante, esa búsqueda del consenso. Ba, begira, denbora tarte txiki honetan bi gauza gogoratu nahi nituzke. Bat niretzat oso garai atsegina eta polita izan zela hemen ikasi nuenagatik eta izan nituen lankideengatik. Aipatu nahi ditut Eva, Ricardo eta Mari Carmen eurekin lan egitea bikaina izan zen eta hor utzi nahi dut. Felicito al Consejo Escolar de Euskadi por su 25 aniversario y le deseo muchos más años de buen hacer al servicio de nuestro sistema educativo. Fui la primera presidenta de este Consejo y de eso hace ya mucho tiempo, 25 años, pero sigo pensando que la participación social es un elemento fundamental en la creación de sociedades democráticas. Y hablando concretamente del terreno educativo, la democracia en educación es también abrir espacios de participación. Kontseilu eskolarrean nik denbora gitxi darot, urte bete terdi eskaz, eta azpimarratuko nuke izan dela esperientzia bat ezin hobea ikasteko hezkuntzari buruz. Taldean lan egiteko, eztabaidatzeko, ikuspuntu desberdinak entzuteko, beraz, aberasteko bakoitzak duen ikuspuntua hizkuntzari buruz. Para mí el Consejo Escolar de Euskadi ha sido sobre todo un lugar de encuentro entre toda la comunidad educativa. Recuerdo con especial interés y cariño aquellos informes que aún se siguen haciendo, como es perceptivo, sobre la situación de la educación en la comunidad autónoma del País Vasco. Era y es el momento de valorar, de recoger todo lo que se está haciendo en la comunidad autónoma, todo lo que se está avanzando en el sistema educativo vasco, para ir luego descubriendo en qué puntos nos encontramos ya consolidados y de acuerdo, cuáles son los puntos de desencuentro en los que hay que avanzar y sobre todo marcar líneas de futuro, porque eso es lo que necesitamos siempre. No pensar tanto en lo que fue, sino en lo que queremos ser y lo que podemos conseguir. Euskadiko Eskola Kontseiluak 25 urte betetzen dituen honetan,
ezer azpimarratzekotan gauza bat nahi dukenik azpimarratu. Eta da, bertako kideek, edo eskola kontseilua osatzen duten kideek, partaidetza nola gauzatzen duten ikustea. Bakoitzak bere ordezkaritza du, batzuk gurasoen aldetik datoz, besteak eskolen aldetik, besteak sindikatuen aldetik, eta nik hemen bizi izan nuen nolabaiteko bizipen garrantzitsuena eta positiboena izan zen, guztiek beren ideiak nolabait defendatzen zituztela, baina elkarrekin partekatuz eta azkenean gehienetan adostasunera iritsiz. He trabajado durante 22 años en el Consejo Escolar de Euskadi como auxiliar administrativa. En todos estos años el ambiente que he encontrado ha sido muy bueno y he trabajado muy a gusto con todas y todos los presidentes y presidentas que han pasado por este organismo. Felicito al Consejo Escolar de Euskadi en su 25 aniversario y deseo que continúe con este buen ambiente que la ha caracterizado. Y a destacar de la permanente del Consejo Escolar de Euskadi es el buen ambiente de trabajo que siempre se ha vivido y tratar de sacar pues, todos los temas por consenso de toda la permanente del Consejo Escolar. Eskola Kontseiluaren ordezkaria, Esteila sindikatuaren aldetik, irakaslegoaren partetik, betaeranetariko naiz, lau lehendakari ezagutu ditut, eta nabarmentzekoa zen dagoen iraunkorreko giro konsensuak lortzeko. Dena den, aipatu behar da, teknologiaren erabilpena, wifi, iPad, badirudi debekatuta dagoela Eusko Jaurlaritzako egoitzen barruan. Nola baiteko eskola kontseiluak aurrerari begira teknologien berreskurapenan datxala neurri handi batean. Erabiltzeko gaur egungo Facebook, Twitter eta sare sozialoko harreman eta izateko batez ere jende gaztearekin hurbiltzeko kontseilura. Bueno, yo vine a esta casa hace como 16 años o así y vine porque decían de mí que escribía informes aunque no me los pidieran. Y a lo largo de este tiempo pues se han ido publicando informes. Yo recuerdo especialmente un estudio sobre la dirección en el año 2000 que tenía su complicación y sus aportaciones desde el punto de vista metodológico. Y pensando en lo que son los informes anuales del Consejo, poco a poco se ha ido mejorando, se va siendo más precisos. Y yo con el que estoy particularmente contento es con este último que se está aprobando en estas fechas, en diciembre de 2014. Bueno, hauze da nire bigarren urtea eskola kontseiluan lan egiten, eta oso pozik nago, ikusten dudalako lan egiten dan lana garrantzitsua dela, eta aurten gainera ospatuko dugula 25 urte hurrena, eta hor, hartuko dugu ze urte hauetan egindako lanaren emaitzak eta jarraitzeko ilusioa beteko garela espero dut. Bueno, pues Adarra llevamos participando en el Consejo Escolar de Euskadi desde que se inició, aunque con distintas personas, ¿no? Antes vinieron otras que yo, pero bueno, llevamos desde el principio y valoramos este espacio como un espacio plural donde poder participar y donde hacer nuestras aportaciones es muy enriquecedor. Lo que más recordamos son momentos importantes de debate, haber colaborado en leyes como la Escuela Pública Vasca, en fin, todos los planteamientos que se pueda hacer desde educación y sobre todo el enfoque participativo y que permite hacer muchos avances en educación o hacer muchas aportaciones. Eskola Kontseiluaren 25. Urte muga dela eta edo urte hurrena zer esango nik, zorionak. Benetan erakunde batek 25 urtetan zehar Euskadiko hezkuntzari buruz ari den erakunde bat denez, zorionak. Felicitar al Consejo Escolar de Euskadi por los 25 años de andadura. En nuestra opinión, esta institución tiene un valor fundamental para el sistema educativo. Aquí están representadas familias, están representados profesores, está representada agentes educativos que tienen mucho que decir sobre la enseñanza.
he conocido a personas estupendas, de una calidad humana extraordinaria. Por otra parte, bueno, he aprendido muchísimo sobre el mundo educativo y sobre la vida en general. Lehenik eta behin izugarrizko talde, teknikari taldeekin aurkitu nintzen. Teknikari paregabeak eta hezkuntzarekin konpromisu handia zutenak. Hori ikusita oso erreza suertatu zitzaidan integratzea lan talde honetan. Kontseilukidei buruz zer esanik ez, beti erantzunkizunez eta begirunez bata bestearekiko jokatu zuten. Beraz, bihotzez, eskerrik asko guztioi, eta bakarrik Euskadiko Eskola Kontseilua zoriontzea, zederen artean uste dut lan bikaina egin degula. Eskerrik asko. Bueno, pues sorionak al Consejo Escolar de Euskadi. Yo creo que es un órgano de participación plural que si no existiera habría que inventarlo. Y lo que recuerdo con mayor cariño es que todas las personas que estábamos allí estábamos tratando de aportar nuestro granito de arena desde una posición bien diferente y con visiones muy diversas sobre lo que tenía que ser la educación. Sorionak, bienvenidos estos 25 años y ojalá que 25 y 25 y 25 y 25 muchos más.